todos, bienvenidos a un nuevo video. Julio Urías, jugador de béisbol de nuestro país que se encuentra con Los Ángeles y que de hecho ya fue campeón con ellos allá en 2020, ahora recibe un aumento de sueldo. Como un iniciador confiable, le han decidido subir $1,000,000 por año. Es decir, que ahora estará ganando $8,000,000 por 365 días de juego. Algo así como 430 mil pesos por día. Ayer Tigres consiguió ganar 1-0 el partido frente a Querétaro en el regreso oficial del fútbol en la Liga MX a la Corregidora. Después de un mes volvió a haber partido en el estadio de Querétaro y nos encontramos con la victoria felina. Una victoria en la que Tigres demostró que con 9 hombres podía ganarle a Querétaro. Bueno, con 10 hombres, porque justo después del gol llega la segunda expulsión. Al respecto habló Miguel Herrera, quien dijo tiene un plantel muy sólido y eso se nota en cada uno de los partidos. En esta ocasión no pudimos ver a André Pierre Gignac anotar, pero sí que vimos al venezolano Soteldo hacer su gol. André Pierre Gignac, por cierto, ya suma 2 partidos consecutivos sin hacer gol, pero fue un partido de media semana y este, por lo tanto, pues apenas sumó su primera semana sin hacer gol para el equipo. Sigue manteniéndose hasta arriba de la tabla de goleo individual. Por otro lado, también habló sobre las 2 amarillas a Soteldo. Y es que con la segunda amarilla se convertía en el segundo expulsado del partido después de que Hugo Ayala hubiera salido expulsado en el primer tiempo. Y dijo que las 2 fueron tontas. La primera, como sea, fue una acción del juego. Pero la segunda, se quita la playera para festejar su gol, cosa que es ridícula cuando ya tienes una tarjeta amarilla. Al final termina convirtiéndose en un cartón rojo y hace que el jugador no pueda seguir adelante. Por cierto, para destacar y como mención especial, lo hecho por Juan Pablo Bigón. Y es que está tan concentrado, está en tan buen momento de su carrera desde hace ya bastante tiempo, que cuando ve que su compañero se va a empezar a quitar la playera, intenta ir corriendo a decirle que no lo haga porque lo van a expulsar. Sin embargo, no se da cuenta. Desconcentración de Soteldo y mucha atención por parte de Bigón para saber pues también cómo están los cartones preventivos para sus compañeros, para saber cómo se encuentra la situación global de todo el equipo. Pablo Morant, auxiliar de Hernán Cristante, salió a hablar con los medios de comunicación y dijo que será muy importante para Querétaro no olvidarse ya de este torneo, salir a hacer lo mejor que se puede, lo que resta de partidos, pero sí dejar atrás este semestre. Un semestre que ha sido completamente feo, según lo dice el propio auxiliar, y es que ha sido un problema social, hablando de los jugadores, ha sido un problema deportivo, hablando de lo hecho dentro de la cancha. Por lo tanto, espera tanto el auxiliar como todo el cuerpo técnico e incluso la directiva que se incorporó hace aproximadamente un mes, que las cosas puedan cambiar y el equipo pueda mejorar, sobre todo de cara al siguiente torneo. El día de mañana se estará llevando a cabo el partido entre Cruz Azul y Pumas, la vuelta de la semifinal después de que se fueran con la victoria los universitarios de CU. Ahora vamos a ver cómo se plantan los dos equipos en la cancha, y es que Cruz Azul llegará con 4 bajas, y 4 bajas que podrían pesar, y es que Escobar y Romero entrenaron por separado el día de hoy, y los que están completamente fuera de posibilidades de integrarse para este siguiente partido son Chuy Corona y Charly Rodríguez. Un Charly Rodríguez que, por cierto, aunque todavía no hay una información oficial de parte de Cruz Azul respecto a cuánto tiempo va a tardar en recuperarse, en este momento los especialistas ya hablan de 6 semanas. 6 semanas que lo dejarían completamente fuera del torneo, porque son 3 semanas con una bota ortopédica y luego 3 semanas de rehabilitación. Incluso si Cruz Azul llega a la final del torneo mexicano, no existe la posibilidad de que Charly Rodríguez esté con ellos en caso de que, bueno, pues esto que están diciendo los especialistas sea cierto y la recuperación tarde 6 semanas. Y por otro lado, respecto a la lesión de Charly Rodríguez, habló Juan Reynoso, quien se lamentó de que no se haya sancionado de manera correcta la falta que termina lesionando a su jugador. Dijo que de repente el árbitro debería haber hecho más, entendiendo que fue una entrada fuerte y que Charly tendría que salir un par de minutos después del terreno de juego.
Pumas demostró en el partido de esta jornada que no importa contra quién te enfrentes, van a salir a hacer lo mejor que puedan. Ahora fue contra el Puebla, fueron extremadamente ofensivos, pelearon la pelota, entraron fuerte. Definitivamente fueron un equipo que hizo muy buen partido el viernes pasado y les tocará repetir su accionar el día de mañana frente a Cruz Azul. Ya no los decía Andrés Ligini desde la semana pasada. Ellos no saben defender y por lo tanto no saldrán a hacer eso, no saldrán a controlar la pelota y a cuidar el resultado. No, lo que van a hacer es buscar atacar a Cruz Azul constantemente. Al respecto, ahora dice que Pumas es un equipo que ante la adversidad saca la casta y le tocará demostrarlo en esta semifinal. Por otro lado, Fabio Álvarez quiere reencontrarse con una final internacional y dice que él junto con todos sus compañeros ya están poniéndose las pilas para que pueda sacar el resultado del equipo universitario y pelear contra el que resulte ganador de la MLS, la final del torneo internacional más importante de CONCACAF. Después de que Ricardo Peláez saliera a decir que en este momento los jugadores se encuentran más contentos porque hay mejor ambiente en el vestidor, e incluso viéramos que el propio José Juan Macías dice que el trato humano de Marcelo Michel Leaño es lo que hace que los jugadores lo apoyen, bueno, pues le tocó hablar a Víctor Manuel Bucetich para responder un poquito esto, porque es una crítica directa a final de cuentas a su gestión, porque dicen, básicamente con estas declaraciones, que con Bucetich no se sentían bien. Bueno, pues al respecto habla el estratega de Monterrey, con quien por cierto se medirán a media semana para reponer el último partido pendiente que queda en la Liga MX por este torneo que tuvo tantos partidos pendientes. Bueno, estarán reponiendo el partido y al respecto lo hace Bucetich, que dijo que él no necesita dar más que sus datos. Los datos hablan claramente de su funcionamiento en Chivas. 52% de efectividad, bastante más alto de lo que ha conseguido hasta este momento Leaño con el rebaño sagrado. Uno de los seleccionados juveniles mexicanos que más ha llamado la atención de los diferentes aficionados es Benjamín Galdames, que te recuerdo, tiene nacionalidad chilena y también mexicana, pero parece que se decantará absolutamente por jugar con México el resto de su carrera. En este momento todavía milita en la Liga de Chile. Lo hace con la Unión Española después de haber dado el salto del equipo menor al primer equipo, al equipo de primera división, donde ha estado desempeñándose a lo largo de todo este torneo. Sin embargo, las cosas no han andado bien para el jugador y es que apenas ha llegado a tener un solo minuto. Un solo minuto en Liga, también vio actividad en la Copa Sudamericana, pero es todo lo que ha tenido con el equipo de Primera División. Y ahora en el enfrentamiento de este fin de semana, donde su equipo terminaría ganando el partido contra el Colo-Colo, termina siendo expulsado sin ingresar al terreno de juego. La pelea de dos jugadores desde la banca generó que fuera expulsado el mexicano. Y esto despertó la reacción de jugadores de Unión Española y también de Colo-Colo, que se pusieron a mandarle mensajes a través de sus redes sociales para amenazarlo de muerte, para amenazar a su familia. Y según informa el propio jugador, esta vez lo hicieron con datos personales, pasándose así de la raya y razón por la cual decide denunciarlo el propio jugador a través de sus redes. Y ya para terminar, vámonos a hablar acerca de los mexicanos en Europa. Vámonos con el partido de Champions que se juega esta semana con Héctor Herrera, seguramente en cancha. O por lo menos eso es lo que podemos suponer, y es que lo han tenido descansando precisamente para que pueda estar de vuelta en este duelo europeo. Recordemos que desde que se fue Héctor Herrera de la titularidad por el problema de la lesión, ha ido en mala racha el Atlético de Madrid. Ahora, ¿qué fue lo que despertó la noticia? Bueno, pues que tendrán que cerrar una parte del Wanda Metropolitano de al menos 5.000 espectadores. Esto como castigo por parte de la UEFA después de comportamientos racistas de sus aficionados en Inglaterra. Así que tienen que reducir la cantidad máxima de aforo del estadio y con esto tendrán el castigo que busca la gente de la UEFA. Por otro lado, vámonos a hablar acerca de Néstor Araujo y del Celta de Vigo. Y es que tras la mala racha que viene teniendo constantemente en los últimos partidos el equipo del mexicano, de los mexicanos, porque también ahí está Orbelín Pineda, el defensor azteca, habló con los medios de comunicación y dijo que lo que queda de frente son 7 finales. Al parecer escuchó lo que dijo Javier Aguirre y bueno, pues ahora repite sus palabras. Lo que queda de frente para el Celta de Vigo son 7 finales que habrá que ganar.
Y ahora sí, eso es todo por el día de hoy. Espero que hayas disfrutado mucho de este video. No olvides que puedes suscribirte aquí abajo, activar la campanita y dejarnos tus comentarios, que todos los leemos y todos intentamos contestarlos. Si te gustó este contenido, deja tu me gusta. Así nos ayudas a llegar a más gente. Y bueno, pues eso es todo. Nosotros nos estamos viendo el día de mañana con más información. Cascarita matutina temprano, después el post-jornada, después del partido que se jugará hoy a las 9 de la noche. Y más tarde, las noticias como todos los días. Y ahora sí, eso es todo. Nos vemos mañana con más. Hasta entonces.